Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a Español, estar contigo en casa. Esta tarde tenemos a dos personas con nosotros que están nada más en directo en el objeto de que van a hablar, o sea, en, en la Iglesia de los Jesuitas de Valencia. Son Xavier Lomán, que espero haberlo dicho bien, y Ángela López Sabater. Eh, Xavier es arquitecto, eh, que es experto en intervención, in e investigación y gestión de difusión del patrimonio cultural material e inmaterial y es, ha sido docente invitado en varios másteres universitarios, además de la Universidad de París de Val-de-Seine, perdonadme mi francés, porque no lo estudio nunca, con lo cual no sé pronunciarlo, si no, luego, saber me corriges. Eh, él eh, ha hecho un, un centenar de publicaciones y además eh, ha obtenido premio, un premio europeo, un premio europeo, no, es un premio europeo de patrimonio en el año 2012 por el estudio de, para la restauración del Palauet de Noia, que pueden ver en nuestra en la página web de España nuestra está bastante bien la verdad la acompaña como digo Ángela que es también arquitecta especializada en la recuperación y difusión y puesta a valor del patrimonio histórico tiene un máster en conservación del patrimonio arquitectónico con especialidad en gestión ella mmm, trabaja en Arae Patrimonio que, que bueno, son, están, es el nombre con el que se están presentando hoy en, en Zoom y coordina las actividades didácticas de educación patrimonial. Eh, también eh, obtuvo el premio Europa Nostra del Palau de Noia en 2012 y en 2021 pues, en el premio de European Heritage Markers por su trabajo de talleres didácticos. Es miembro de la red internacional de educación patrimonial y dentro del plan de nacional de educación y patrimonio. Como decía, nos van a hablar de la iglesia en la que se encuentran, que es una, una construcción en el antiguo Colegio de San José de Valencia, como habrán podido leer, es de, de estilo neobizantino y tiene un curioso sistema constructivo que hace un edificio muy destacable y muy, muy especial dentro de la arquitectura religiosa ha sufrido modificaciones, esto yo creo que es de todo lo que nos van a hablar en la conferencia, y ha presentado algunas patologías que han, acatado, han atacado ellos como arquitectos para ver si consiguen restaurarlos. ¿no? Este bien patrimonial, como dice en la presentación, es de uso eh, tradicionalmente privado, eh, que se adapta actualmente a nuevos tiempos con una vocación comunitaria y social, convirtiéndose en un espacio faro de eventos culturales. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones durante la conferencia. Tenemos 45 o 50 minutos aproximadamente. Os voy a pedir comprensión en el caso de que haya problemas de conexión, porque, como os digo, están en la iglesia. Ya hicimos la prueba y no hubo ningún problema, pero por si acaso, tenedlo en cuenta que están en directo desde, desde la iglesia de la que van a hablar. Cuando termine su intervención, Ten, podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat y yo se las leeré. Así que dicho esto, saber Ángela, todo vuestro, por favor. Estamos deseando escuchando, escucharlos. Muchas gracias. Bueno, le damos a compartir. Entonces compartimos sí. presentación. A ver, le has dado lo de sonido, ¿no? Sí, sí, le hemos dado, sí, lo sí, sonido le hemos dado el sonido. Fantástico. Pues nada, todo vuestro. A ver, ahora se ve, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vale, empieza, Javier. Vale, pues eh, muchas gracias por estar presentes. Eh, muchas gracias a España Ostra también por acoger esta, esta pequeña charla. Eh, se va a hacer en dos tiempos. Primero yo os comentaré un poco lo que es la Iglesia y cómo se encuentra y lo que hemos hecho, pero de una manera relativamente rápida porque entendemos que lo más interesante y lo que más destacable de esta obra no es tanto la obra de restauración eh, que también sino todo el proyecto de, eh, cultural que lleva alrededor de difusión de puesta en valor que esto está llevando Ángela y que os explicará eh, yo me voy a centrar en primer momento en eh, dar unas pinceladas y explicar un poco lo que lo que es y dónde nos encontramos pues la iglesia de jesuitas de Valencia eh, en realidad más que una iglesia, es una capilla. Lo que pasa es que es una, una capilla de tal envergadura eh, que, eh, bueno, que la denominamos eh, la Iglesia de Jesuitas y era la capilla del antiguo colegio de San José, que está en el centro histórico de, de la ciudad de Valencia. Eh, tiene una serie de características muy, muy interesantes, eh, como ya se ha comentado, el el tema de la estructura, pero no únicamente. Es una, una iglesia que, como podéis ver, es de estilo neobizantino, que es de finales del siglo XIX, cuando se empezó a construir. Y, eh, bueno, pues eh, tanto, digamos, el conjunto, eh, que es muy espectacular, como todos los elementos casi cogidos uno por uno, tienen un, un gran interés. Eh, podemos... Eh, encontrar eh, pues las pinturas del, de la iglesia en general todo el tema, el tema decorativo como veis aquí eh, hay muchísimos elementos de decoración arquitectónica eh, de escayola pintada incluso eh, dorada veis eh, en la foto de la derecha bueno parte de la, de la decoración que es una decoración eh, como muy muy sutil, muy discreta, y también es lo que le da este, este aspecto sencillo a esta iglesia, pero también muy noble. No hay más que ver la, en realidad, la calidad de, lo, de, las, de las pinturas. También tiene un conjunto muy grande de, de vidrieras, de muy buena calidad también, eh, que de hecho es el, el conjunto de vidrieras más grande de la, de la comunidad valenciana, tiene más de 70 vidrieras. Y luego hay una serie de, de elementos, también muebles, eh, como puede ser el órgano, que es un órgano palop, que es de los poquísimos que quedan, eh, o todo el conjunto de, de luminaria, que es una luminaria que se ha hecho a propósito para, para la iglesia. Otro aspecto eh, muy, muy destacable de esta, de esta iglesia ya es adentrándose a la, a la propia estructura del, del edificio. ¿no? Eh, pues esta bóveda en particular es un elemento muy curioso porque es una bóveda de 10 metros de luz, pero que, no, que es una bóveda encamonada, una bóveda encamonada de 10 metros. Es decir de lo más grande que, que bueno, lo más grande que nos hemos encontrado. Eh, y la verdad es que es espectacular a pesar de lo que podéis ver ahora mismo de, de patologías. Esta bóveda, como os decía, es, es una encamonada que va acogida eh, de, la, de las cerchas de madera también, eh, que son espectaculares, son de muy buena calidad. Eh, y nada, lo que veis aquí, por ejemplo, de los, de los hilos, en realidad son los hilos que cogen los, los arcos fajones. Porque, claro, los arcos también, eh, como el resto de la bóveda, son, son de escayola. Esta iglesia se ha construido en, en varias épocas. La que vemos ahora mismo, o sea, tal y como la vemos ahora mismo, es de mediados del siglo XX. Pero esta iglesia empezó a construirse eh, su primera fase, que es la que vemos aquí, a finales del siglo XIX, en los años 1880, con, por Joaquín Belda, que era un arquitecto muy famoso en, en la Valencia de, de la época. Y, eh, bueno, en principio tenía... Eh, una volumetría más sencilla. Como podéis ver, eh, había simplemente cinco, cinco crujías eh, y la, la nave central. También la decoración, si os fijáis, es un poco más, hay más profusión, sobre todo en, en los lunetos, que ahora mismo eh, son unos lunetos monocromos, pero que eh, entonces tenían, tenían más decoración. Hubo una primera ampliación, eh, que es la que en los mapas que veis arriba es la de en medio a principios del siglo XX en la que se construyen eh, unos colaterales meramente de acceso, eh, no de uso, eh, digamos, eh, litúrgico, y un pequeño nártex que llamaban el atrio, que es la foto de abajo, eh, que estaba en la parte delantera de la, de la iglesia. Es importante para después lo que os explicaré de la, de la segunda fase de intervención. Y vemos estas, estas tres puertas, acordaros de, de estas tres puertas. Y la última fase, eh, la que nos deja la iglesia tal y como la vemos ahora, es la fase de 1942-43, en la que eh, se conectan los colaterales a la nave principal para hacer unas capillas laterales, se amplían estos colaterales y se amplían también eh, tres crujías de la, de, la propia, de la propia nave principal. Y eh, se, se pone un coro. Eh, en la, en, la fachada, en la fachada principal. Bueno, eh, con todo esto, como os decía, esto es el resultado final, el que tenemos ahora, que podemos disfrutar en la actualidad, que mm, es una maravilla, es, es muy elegante, eh, pero se encontraba en un estado eh, bueno que tenía una cierta cantidad de patologías, algunas graves, otras menos. Y por las que se ha decidido hacer una restauración completa, integral. Pero eh, este planteamiento es un planteamiento global. Es decir, que desde el principio se tenía claro que no nos íbamos a quedar en simplemente la restauración, sino que la restauración debía de ayudar a devolverle cierta vida al edificio. Por eso, conjuntamente con, la, con el proceso de, de proyecto de restauración, se ha empezado a hacer. Todo un proyecto de, de difusión y puesta en valor eh, a nivel cultural, social, eh, para que, eh, digamos, la sociedad valenciana vuelva o redescubra este, este edificio y se lo apropie. Porque era una joya totalmente desconocida. Al ser la capilla del colegio y al tener un, ex, un acceso realmente reservado, eh, nadie la conocía. Y es una pena y es lo que se intenta, eh, eh, digamos, eh, Revertir. Se ha hecho un planteamiento eh, en siete fases: una fase de urgencia y seis fases eh, ya más de continuación, eh, dado la envergadura obviamente de la, de la inversión y del, del trabajo. La primera fase se dedicaba a, eh, a solucionar patologías bastante graves. En este caso, vemos que eh, una patología muy importante era la humedad. Tanto la humedad por capilaridad, como vemos en la, en la foto de la izquierda, como por goteras, como vemos en la foto de la derecha. El colateral realmente estaba en, en muy, muy mal estado. Incluso en el colateral, eh, uno de los problemas era el propio forjado, que había tenido tanta humedad que estaba totalmente deshecho, estaba a punto de colapsar en realidad. Eh, vemos también aquí, en el bajo cubierta, un día de lluvia. Eh, pues que había unas cuantas goteras muy importantes que generaban eh, pues los, las patologías, los deterioros que podemos ver en la, en la foto de la derecha de la, de la bóveda. Pero incluso había tenido unos movimientos eh, importantes y había generado unas grietas pues con unos, des, unos desplazamientos considerables e incluso estos desplazamientos habían llegado a provocar desprendimientos de trozos de luneto, lo cual había obligado a cerrar la iglesia y que, pues, obviamente en esta primera fase se tenían que, se tenían que intervenir. Entonces, eh, bueno, eh, se ha decidido intervenir sobre lo más, lo más urgente, entonces, lo que os comentaba, las humedades, los forjados los colaterales. Eh, la cubierta principal y también aprovechando el, los forjados colaterales, eh, volver a hacer la instalación eléctrica. Esto es eh, levantando lo, el forjado del colateral. Veis que el forjado que había era un forjado de hormigón armado, de un hormigón muy malo eh, que había sufrido mucho. Y al desmontarlo, descubrimos la, eh, el Extra 2 de las bóvedas encamonadas de los colaterales. Que eso también fue un momento muy muy interesante porque eh, pudimos volver a encontrar parte de la decoración eh, del primer colateral, si os acordáis, de la fase intermedia, este primer colateral que hicieron, que taparon con el eh, segundo colateral, eh, con estas bóvedas, pues había quedado oculta parte de la decoración que hemos eh, vuelto a descubrir y obviamente documentado y, y se ha reflejado todo. También la cubierta. Eh, la cubierta, como decía, tenía unas goteras importantes. Tenía también mucho ataque de, de termita. La termita se ha solucionado relativamente rápido porque eran ataques eh, mayormente antiguos. Había alguno activo, pero también se ha solucionado. Y eh, pues las goteras venían de varios factores. Primero, que se había deslizado la capa de ladrillo, entonces había generado unas, unas fisuras. Y luego que la base de la cubierta se había hecho de cemento y como sabéis, pues el cemento con la estructura histórica pues no funciona muy bien y entonces había generado muchas, muchos desperfectos. Entonces se ha desmontado completamente, se han desmontado los ladrillos, vuelto a colocar tres centímetros más alto, es decir, en su sitio y se ha vuelto a colocar un tejado de teja, de teja curva eh, con sistemas tradicionales, es decir... Una capa de yeso o una capa de mortero de cal y la teja directamente puesta, porque no teníamos problemas a priori, si lo hacemos bien, de, de infiltraciones, dado que teníamos un 60% de pendiente, que es una barbaridad. Entonces, sabíamos que iba a, a evacuar bien. Otra cosa que hemos hecho es eh, pues el colateral. Aparte del forjado, que era una cosa como muy potente, también restauramos las, las pinturas y utilizamos las, las técnicas tradicionales, lo hicieron unas restauradoras eh, con técnicas del restarcido con el, bueno, todas las técnicas tradicionales de, de pintura, eh, tipo de pintura también, con pintura al temple, etc. Eh, digamos que todo el proceso de restauración desde el momento cero hasta que acabemos toda la restauración eh, lo queremos enfocar así con con respeto máximo a las técnicas históricas. También eh, hay un artesonado, un falso artesonado eh, espectacular eh, que hemos tenido que desmontar en parte porque estaba en muy mal estado y se ha restaurado utilizando unas técnicas de reproducción de la madera eh, también muy específicas eh, que no se suele ver, esta técnica en concreto. Y eh, bueno, pues con el resultado que veis aquí, que ahora la foto que veis es a mitad hacer pero que quería poner esta porque se ve muy bien la, la imitación a madera también eh, para ventilar hemos tenido que crear un sistema de ventilación que no existía con unas rejillas que bueno que hemos aportado nuevas y lo mismo siempre eh, lo hemos querido hacer con eh, poniendo en valor la, las técnicas tradicionales y en este caso pues eh, un forjador eh, nos ha, nos ha hecho unas, unas rejillas de latón colado eh, bueno, con todo el proceso tradicional del molde de cera. Eh, bueno, todo el, el proceso hasta, hasta que la pudiéramos colocar como las, las veis en la, en la foto de la derecha. Eh, bueno, dejo esta foto para insistir otra vez que, en que... Eh, Toda la intervención, como os decía, eh, nos importa mucho mm, poner en valor este, estos oficios tradicionales, estas técnicas tradicionales, y realmente queremos que esta obra eh, sea ejemplar en este sentido y sea una vitrina de, de oficios. Al acabar, mm, recopilaremos todo, porque obviamente lo estamos documentando absolutamente, todos los sistemas, todas las técnicas, todos los, los oficios tradicionales y los restauradores que están interviniendo para poder después hacer un documental divulgativo la segunda fase eh, era la fase del fuego radiante y esta fase pues pensábamos que iba a ser una fase muy sencilla que no iba a salir nada habíamos hecho unas catas y al final ha sido una fase eh, bueno muy chula a nivel de arqueología ha habido muchas sorpresas grandes descubrimientos como vemos aquí eh, bueno, pues podemos observar la, la fachada antigua eh, que veis ahí abajo, eh, el suelo eh, delante de la fachada antigua que estuvo cubierta de, cubierto después por el nártex. Vemos incluso los agujeros de los andamios durante la, la construcción de la primera iglesia. Bueno, fue un, una intervención muy interesante. Descubrimos, eh, si os acordáis, os decía, acordaros de estas tres puertas, pues esta es la puerta central. Eh, vemos un poco a la derecha y a la izquierda las otras dos puertas con su esca escalón de marmón, o sea, salieron perfectos. Y la verdad es que fue muy interesante porque nos dio muchos datos, nos permitió comprobar muchas cosas que no teníamos muy claras, la verdad, eh, de dimensiones y, y nos ha permitido comprobar muchas cosas muy, muy interesantes. Incluso eh, dentro del relleno de lo que fue este, este nártest, este atrio, eh, bueno, pues obviamente para ampliar la iglesia tuvieron que derruir, de, derruirlo y eh, derruir también la fachada que vemos aquí en la foto de la derecha. Pues con los trozos de la fachada hicieron el relleno debajo de estos, estas tres crujías nuevas de la iglesia y nosotros nos encontramos muchos de estos trozos, eh, muchos de ellos decorativos y fue muy interesante porque eh, pues es un testimonio de, de lo que era la fachada. Eh, antiguamente porque hemos podido pues, documentar todos los eh, trozos que hemos ido encontrando de qué parte de la fachada eh, venían exactamente la verdad es que eh, ha sido también un descubrimiento espectacular y por último eh, de, la, de la fase de la digamos del subradie eh, bueno pues hubo esta parte arqueológica que se que cogió más envergadura de lo más entidad de lo pensado en principio obviamente eh, os tranquilizo que estaba siempre un arqueólogo aquí eh, a pie de obra documentándolo todo o sea, por supuestísimo eh, y luego pues tocaba una vez acabada la parte puramente arqueológica eh, hacer este suelo radiante entonces hicimos un suelo radiante normal eh, y el acabado, eh, sabiendo que el suelo original de la iglesia no se iba a poder reutilizar y era un suelo de baldosas hidráulicas, pues otra vez con esta voluntad de mantener el oficio tradicional y las técnicas tradicionales, volvimos a colocar un hidráulico nuevo, pero hecho uh, de manera tradicional. Y es lo que vemos aquí. Y como veis, ahí está Ángela documentándolo por lo que os decía, os decía antes. Y eso es como acabó, eh, se volvió a colocar el suelo igual que el, que el antiguo eh, con, con un hidráulico nuevo. Desde entonces la iglesia ha vuelto a tener, a tener uso, estaba cerrada por lo que os decía, los desperfectos estructurales y la caída de trozos de luneto, eh, pero ya ha vuelto a tener uso, entre otros, se pues, ha vuelto a hacer celebraciones, eh, eh, se ha oficiado misas y se ha hecho conciertos, etc. pero, ángela, creo que os hablará más eh, adelante de, de ello. y ahora, simplemente, una pincelada sobre la siguiente fase, porque la fase del suradent la hemos acabado hace muy poco tiempo, y ahora vamos a empezar la siguiente, que es la restauración del órgano y del conjunto de vidrieras. obviamente, intervendrá un restaurador especialista en, en vidrieras y un organero también con muchísima experiencia en, en la restauración de órganos históricos. Y nada, eso eh, esperemos que, que empiece pues en, en las próximas semanas o meses, muy, muy en breve. Y nada, eh, responderé a la pregunta. Lo siento ir muy rápido en este, en este aspecto, pero creo que, como os he dicho al principio, lo más interesante y lo más especial de la restauración de esta iglesia no es la restauración, sino que así es todo lo que se está haciendo. Alrededor. Y eso es eh, cuestión de, de, la, de Angela. Ya os dejo con ella. Sí, bueno, como bien decía el título, eh, hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de restauración, las fases de restauración, pero también todo el trabajo que también se nos ha encomendado de, eh, de gestión cultural y de difusión de, del propio bien patrimonial. Porque, como bien ha dicho también antes Javier, que bueno estaba cerrada por los desperfectos que había, pero de todos modos el uso que, te, que ha tenido estos últimos años ha sido de uso religioso, pero a manera un poco privativa, es decir, eh, esto era la capilla de un colegio que más o menos en, en el 2000 el centro educativo pasó a otro, a otro lugar y esto sigue teniendo uso, el edificio, otro tipo de uso, entonces ha quedado como una capilla eh, algo privada. Bueno, está abierta a la gente del barrio, pero el problema es que no se conoce. Entonces, parte de, del trabajo es tanto la restauración como la gestión y difusión cultural. Para nosotros eso es fantástico porque casi dentro del ADN de nuestro, de nuestro eh, estudio de arquitectura eh, lo, lo intentamos implementar en todos los trabajos, a veces de una manera muy sutil, pues porque no se nos, eh, no se nos contrata, como aquel que dice. Y de otras veces, como en esta ocasión, lo disfrutamos. Porque, un poco de alguna manera, como bien la Convención de Faro, yo creo, que más o menos todos lo conocemos, eh, va diciendo en los últimos años, la protección del patrimonio es de todos, no solo de la Administración, no es solo del propietario, no es solo de las instituciones, sino también de la sociedad. Es decir, tiene que ser, tiene que ser casi en el centro del, del, del grupo que, que gestiona o que toma las decisiones del patrimonio. Y en ese sentido, esa participación ciudadana, nosotros eh, la, la intentamos también trabajar mucho en todos los proyectos y en este, trabajo, en este proyecto lo hemos trabajado y lo seguimos trabajando. Y lo que crea cre es que se, ha, se está generando una especialización en esa gestión del patrimonio. Bueno, yo, como poco la eh, especialista en, el, en, en gestión, lo estamos notando y así lo estamos poniendo en valor. Lo que voy a presentar es básicamente. Eh, Teniendo de base esa, esa sección constructiva muy técnica que nos gusta a todos los arquitectos con sus detalles, eh, sus grosores, realmente nos sirve de base, de, de trasfondo, para contar todo lo que hemos eh, realizado en estos dos últimos años o seguimos eh, realizando. Esto es un poco un, un diseminado de, de acciones que hemos hecho o que vamos a hacer, que no os voy a contar todas porque si no estaríamos aquí hasta las 10, pero si sí las más interesantes o las más hemos disfrutado. Pero vamos a partir de. Os pues vamos a explicar por, por qué era importante esta difusión. Esa idea de lo que no se ve no existe, en este caso es real. Bueno, vamos a situar: esta es la, la manzana donde se encuentra el, el centro, el antiguo colegio de San José. Eh, la línea esta blanca sería la, la parcela que ocupaba el antiguo colegio de San José. Y eh, que para que os situéis más o menos, el eje de arbolado a la izquierda sería la Gran Vía Fernando el Católico, para los que sois de la zona o conocéis un poco Valencia, y estamos situados en la esquina de, eh, en su encuentro con el antiguo cauce del río Turia, ese jardín que está en la parte de arriba arbolado, pues nos encontramos ahí. El acceso rodado y peatonal al centro educativo, al antiguo centro educativo, se hace a través de esa flecha, es decir, por conserjería, es decir, que... Eh, nuestra iglesia, que sería ese rectángulo blanco, para acceder a esa iglesia tenemos que acceder por todo el centro educativo, un bueno, antiguo centro educativo que hoy día no es centro escolar, pero mmm, tiene otros usos. Entonces, para, para el uso de la iglesia hay que entrar por estancias privativas. Eso genera un poquito de, de conflicto a la hora de abrirlo al barrio. Luego también tenemos que tener en cuenta que estamos en una supermanzana verde porque compartimos espacios, o sea, compartimos manzana con el jardín botánico de Valencia, esto, al, esto os lo cuento porque al final son inputs que vamos utilizando, el jardín de las Espérides y el futuro jardín de Trinísimo. Eso es un solar hoy día es un solar que en la foto histórica que ha enseñado Xavier que está la gente los, los estudiantes todos de blanco haciendo gimnasia sería ese el antiguo patio seguramente. Vale, pues el acceso como di, digo a la iglesia se realiza a través de esa flecha blanca, ¿no? Pero bueno, hay un acceso también peatonal a través de una calle peatonal, que sería esta línea azul, no sé si se ve, pero bueno, la voy pasando así, esta línea azul, que lo que hace es que nos, llega, nos lleva casi hasta esa fachada de, de la iglesia. ¿Veis? Estaríamos así. Ese, esa, ese, esa calle peatonal nos, nos da acceso a esa fachada exterior que se nos ha quedado ya de nuestra iglesia, una fachada exterior a la calle, a, a espacio público. Podemos llegar a pensar. Pero no es así, porque realmente lo que nos encontrábamos hasta hace unos meses era esto. Realmente esto era un pool de sac que de manera eh, natural, al ser un espacio pues eso, bastante tranquilo, se había convertido en un campamento improvisado de gente sin hogar. Entonces, eh, una de, los, de, de las ideas que surgieron en, en los presupuestos participativos de Valencia, que yo creo que en todas las ciudades eh, hay, fue la apertura de esa calle, que continúe la apertura de la calle hasta pinchar con, la, con el Fernando el Católico. Vale, entonces eh, se abrió la calle y bueno, por ejemplo, hace unos meses eh, se pudo abrir la calle y esto fue la, la, la fiesta del de, Domingo de Ramos de Semana Santa, pues fue una, un, un uso de ese, de ese nuevo espacio que hace que se pueda acceder directamente a la iglesia. Ya tenemos ese acceso físico mmm, resuelto. Pero además, lo que no está en la Wikipedia no existe. Nosotros la iglesia no se conocía, pero también veíamos necesario, digitalmente hablando, eh, que tuviera su lugar. Nosotros, el trabajo de gestión iba en paralelo con el trabajo de, de intervención, con esa primera fase de intervención, que coincidió con el principio del confinamiento. Entonces, toda la batería de actividades de abierto por obras o que, que la gente mmm, conociera la iglesia se nos, se nos desmoronó un poco, bueno, tuvimos que reajustar. Entonces, dentro de ese primer trabajo, lo que hicimos es eh, pues hacer más trabajo pues, eh, digital. Entonces aprovechamos el editatón que nuestros compañeros de ICOMOS España propusieron el año pasado para crear la entrada, de, la entrada propia de la iglesia del colegio San José, porque el centro, el centro Arrupe, que es donde nos se encuentra la iglesia hoy día, sí que tenía entrada en la Wikipedia, pero la iglesia como como espacio que se quiere empezar a ser de alguna manera independiente no lo tenía, entonces ya tiene espacio digitalmente. Pero además conocimos el espacio, el mapeado de religiana que lleva a cabo eh, la entidad europea Futures for Religious Heritage. No sé si lo conocéis, pero si alguien pues, está trabajando en patrimonio religioso bueno, o, o le gusta mucho el tema del mapeado, es, pues, nos parece súper interesante y bueno, os, propongo, os, os invitamos a que, a que investiguéis porque es un mapeado a nivel europeo de espacios religiosos. Y hay que decir que a nivel de España hay... Poco mapeado. De hecho, en Valencia creo que hay cuatro. Pues bueno, pues uno de ellos es la Iglesia Jesuitas de Valencia. Bueno, pues eh, empiezo un poco a, eh, a explicar eh, esta batería de ideas, de actividades que hemos hecho para, para difundir eh, los trabajos y que se conozca la iglesia. Lo primero, o sabíamos en, en época de confinamiento, pues se hizo, se empezó una campaña de postales navideñas, packs de postales, que cada año llevan la, eh, la temática de la fase de restauración que se ha hecho. La primera, la primera campaña fue sobre las pinturas murales, como ha dicho Xavier, que se restauraron, y la, de, la última, la de las últimas navidades, eran motivos del, del suelo, del suelo radiante y de las rejillas de ventilación que se llevaron a cabo en la segunda fase. Y esto se va a ir repitiendo todos los años, junto con las fases. Por otro lado, nos parecía interesante eh, invitar de una manera bastante más... Mmm, eh, grupos pequeños, a blogueros culturales o agentes o, o, o empresas que se dedican a rutas culturales, porque si nosotros esto lo queríamos abrir a la ciudadanía, una manera también es que los profesionales que se dedican a las rutas culturales lo conocieran. Entonces, aprovechamos, hicimos eh, la visita a la cubierta y a ver, aquí hay un vídeo, no sé si se oirá la música, si no solo música. ¿Veis la música? Sí, perfectamente. Entonces aprovechamos, preguntaron a la restauradora dudas sobre la restauración, que luego también ellos poder contar, como decía, a la fiesta, fueron eh, fotos desde esa cubierta que han visto increíbles, y luego, pues bueno, que aquí lo próximo podrán introducir la iglesia dentro de sus itinerarios culturales, que además es una pequeña joya que aún no se conoce, son los privilegiados. A nosotros también esto nos sirvió porque son entidades, aquí he puesto el nombre de alguna de ellas, pero son entidades que tienen muchos seguidores en las redes y a corto plazo a nosotros nos vino muy bien porque ellos hablaron enseguida de, de esta visita y, y fue conocido en, en, ese, en ese ámbito cultural y turístico. Otro de las acciones que hicimos fue, bueno, nosotros durante todo el proceso, durante todo el trabajo que estamos haciendo aquí en la iglesia, eh, celebramos de alguna manera todos estos días internacionales, pues bien el día de Icomos, o bien el día de la arqueología, y pues el caso del día del conservador y el restaurador el año pasado también lo celebramos, el que tiene lugar en enero que lo, que lo convoca Acre como antena consular. De ECO, que es la Organización Europea de Conservadores y Restauradores, y eh, como lo ideal hubiera sido que la gente hubiera venido a ver cómo restauraban eh, las pinturas, las restauradoras, pues bueno, hicimos unos pequeños vídeos eh, con las técnicas de restauración, y ahora sí que me callo porque Inés Ayala, una de las dos restauradoras, explica una de las técnicas. Pues vamos a preparar unas plantillas, eh, un estartido para reproducir el dibujo original en las zonas donde está completamente perdida la cenefa. Con un punzón marcamos el dibujo, seguimos el dibujo con el punzón y estos puntitos luego con un, con un pigmento y una brocha pasará a lo que es la pared. Es la técnica del estarcido. Pues como se ve con pequeños vídeos que no llegan a un minuto, los colgamos en, la, en, en nuestras redes y, bueno, y, y etiquetando a Acre y Eco para que hubiera mayor difusión, pues una manera de, de, de entender y de, y, de, y de ver cómo se está restaurando esta iglesia. Otra de las acciones que hicimos el año pasado eh, tiene que ver con las campanas. Bueno, en realidad hicimos dos relacionadas con las campanas. Eh, Vinieron uno de los miembros de los campaneros de la Catedral de Valencia y eh, bueno, pues nos estuvo, estuvo comentando en qué estado más o menos un primer, un primer análisis de cómo se encontrarán las dos campanas que teníamos aquí, cómo se podían restaurar, y luego también estuvimos hablando de cómo recuperar la tercera que. que que bueno se ve en la espadaña en lo alto de la espadaña que en este momento no está pero bueno en este proceso de estos últimos meses la hemos recuperado y nos estuvo explicando también cómo poder a lo mejor eh, hacer un proceso participativo con la, a raíz de la campana de San José que es la de arriba que hemos recuperado y esto de aquí a septiembre seguramente eh, haremos alguna actividad sobre, pues, sobre sobre las campanas aprovecho la visita para ellos mismos tienen un mapeado de, de campanas de la comunidad valenciana y completó la ficha porque no habían tenido la oportunidad hacía décadas de poder venir, entonces eh, la, pudo, la, la pudo completar. En eh, respecto a las campanas, también en eh, septiembre pasado eh, participamos en la campaña, en la actividad Raining the Bells, organizado por, por, eh, por Europa Nostra, que. Aprovecharon que hubo un encuentro de ministros de cultura de toda Europa junto con la entidad de Europa Nostra en Venecia y coincidiendo que el 21 de septiembre era el Día de la Paz, hicieron un llamamiento a que la gente, tanto ellos desde la, el campanile de San Marcos y la gente que se quería eh, unir a esa celebración, pues... Eh... Tocamos, con ayuda de, los de la catedral y no se oye no al revés bueno lo paro porque total es un toque de campana no hay más <laughs> eh, eh, nada aprovechamos y, y, y pues tocamos las campanas junto con un miembro del, de los campaneros de la catedral de Valencia que nos ayudó también a, a, a como tocar ¿no? nos enseñó varios toques y a raíz de eso nos animamos a que este año, en septiembre, haremos, junto con esta ce celebración de Europa Nostra, haremos algo, como decía, de participativo sobre la campana de San José, que aprovecho y tiro la China a Hispania Nostra, que seguramente yo creo que os vamos a invitar porque yo creo que va a ser una cosa fantástica. Otra de las actividades que hemos organizado, bueno, hemos organizado no, que hemos donde hemos participado fue una campaña de, eh, organizada por Future for Religious Heritage, como antes hemos comentado, que era un concurso internacional para que la gente colgara una foto simpática saltando delante de una, de una fachada de la iglesia de tu pueblo o de la iglesia de tus vacaciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue nos enviamos fotos de todo el equipo tanto las restauradoras como aquí el arquitecto, el aparejador, un miembro de, 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 la, de la empresa constructora, y bueno, simplemente pues para, para hacer, para, para participar. Con nuestra sorpresa que esta foto eh, fue la ganadora del concurso y bueno, ya no solo participas, sino que además tienes mayor repercusión y sitúas más allá la, la iglesia en... en eh, bueno, pues eh, que para que la gente la conozca. Esta foto nos encanta, pero hemos tenido bastantes broncas del coordinador de seguridad y salud, pero me ha valido la pena. y ya, ya estoy acabando. Una de, los, de las actividades más potentes que se ha llevado a cabo y que se van a seguir llevando a cabo es aprovechando que se acabó el, el, el de poner el nuevo suelo, y el suelo radiante, se ha, se ha programado un ciclo de conciertos. Además, en este caso, el ciclo de conciertos lo coordina y lo asesora. En esto yo nos, nosotros no, no entendemos. Aquí tenemos la suerte de contar con, 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 con Pablo Márquez, el organista de uh -huh. la Catedral de Valencia, que ha organizado este ciclo de conciertos. Que empezó en, en, en febrero y acabará ahora en junio, o sea que aún la gente estaba a tiempo de, de, de disfrutar de alguno de los últimos conciertos. Que bueno, pues hemos tenido la suerte de pues, contar pues, con las magníficas soprano y arpa inaugurando, porque era el, coincidía con, el, con la celebración de. Bueno, con el Día de la, de la Mujer. Eh, el órgano aún no lo tenemos restaurado, entonces se ha traído algún órgano y, y con. Y con y se han hecho conciertos con, con coros y además eh, se ha improvisado un poco porque este no está dentro del ciclo de conciertos pero eh, la triste actualidad eh, nos bueno nos no a Pablo Márquez y al equipo de música eh, organizaron un concierto de una pianista ucraniana y los, eh, los fondos que se recogieron eh, se destinaron a KMU entonces bueno estamos de manera muy activa y todo Plasmado mucho en, en prensa todo lo que se va haciendo. He puesto este, por ejemplo, porque en el subtítulo, en la, en la parte de abajo del título, que pone las sillas y tarimas móviles sustituyen a los clásicos bancos. Esto, aparte de la restauración, eh, sí que se estudió y, y se llegó al, 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 a la conclusión que, bueno, estos eran los bancos que teníamos hasta ahora en la iglesia, los bancos de iglesia. Pero si queríamos utilizar la iglesia para muchas actividades, conciertos, visitas, congresos, tenía que ser algo más eh, funcional. Entonces se han cambiado por estas sillas que son las actualmente donde estamos sentados. Tal manera que te permite mm, dirigir al altar o hacer como en el concierto de la pianista con el piano en, el, en mitad de la nave y estar todo alrededor del piano. Y ya por último, el año pasado participamos en un, en un proyecto educativo a nivel internacional que, que estaba coordinado por la Cátedra UNESCO y Italia, en el que proponía que los centros escolares conocieran el patrimonio más próximo. Entonces nosotros nos, nos, nos sumamos al, al proyecto, pero con el tema de los confinamientos, las olas, al final los colegios no se animaron a. A venir físicamente. Pero entonces lo que hicimos es, hicimos como visitas a Avatar. Ahí está mi compañera Vanessa, que estaba sujetando la cámara, estaba haciendo la visita a Avatar y íbamos explicando a los centros escolares, ellos desde clase y nosotras desde, desde la iglesia, enseñándoles la iglesia y nos iban preguntando por el órgano, por, por los zócalos, bueno, por muchas cosas. Y previamente les habíamos enviado documentación, alguna foto para tener en, en clase. Y eh, nada, nos hacían llegar, tenían que hacer un dibujo y luego también rellenar como mm, una especie de formulario con qué era para ellos el patrimonio. Esto lo que hizo es que han participado en una exposición virtual eh, a nivel internacional con, con, junto con colegios de todo el mundo. Se les envió un certificado de participación, que eso, bueno, siempre es ilusión. Y bueno, esto era parte de alguno de los dibujos. Este año lo que hemos podido hacer, ya que estamos... Eh, ya bueno, haciendo cosas más, más eh, presenciales, eh, estamos activando ya las visitas didácticas con los coles. De tal manera que hemos hecho una, un cuadernillo didáctico, una maleta didáctica que funciona tanto en, en, en aula, antes o después de venir, y eh, en, durante la visita. Ya ha venido a algún centro escolar durante estos últimos meses, y bueno, la, al, al, junto con esa explicación eh, más teórica, hacen una actividad práctica. En este caso, por ejemplo, era sobre la técnica del estarcido que habían, que, que habían hecho las, las restauradoras ya en la fase anterior. Eh, este cuadernillo es como muy, muy funcional, porque lo mismo puedes de colorear el, la portada, si vienen eh, ciclos de infantil o primaria, como por ejemplo tiene partes de identificar elementos eh, arquitectónicos. O eh, temas con, relacionados con la botánica, que, de, que, que son pinturas de las que hay aquí eh, que decora todo el, el espacio. Es un cuadernillo que va hasta 20 páginas, que estudia desde la, la estructura, la botánica, iconografía, etc. Entonces es muy, muy, es muy diverso y te da opción a adaptarlo según el grupo que, que, que venga. Y nada. Eh, este, este tema de la, de, la, de la relación con la vegetación, por ejemplo, eh, nos ha dado pie para, y esto ya acabo, esto es una nube de ideas que, que se han hecho, pero no os las voy a contar, o que están en el tintero para hacer, pero una de ellas, la primera, es que con nuestros compañeros, nuestros vecinos del Jardín Botánico, hemos creado un convenio, o estábamos creando un convenio, ya estaba palabrado, de, para estudiar esta botánica, eh, o sea, todos los dibujos relacionados con la botánica que hay en la, en la iglesia y, 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 bueno, y tener un compendio de ellos. Estos son, como os digo, estas nubes son actividades que se han hecho o se van a estar haciendo o, se, o, o están en proceso. Y he ido muy rápido porque no me quería pasar mucho de tiempo y lo único es nada, os esperamos en la iglesia Jesuitas Valencia para que vengáis eh, a conocerla. ¿Y poco más? Y si hay preguntas. Y si hay preguntas. Poco más dices, Ángela, te parece poco. <laughs> Con todo lo que habéis hecho es increíble. La verdad es que estoy muy sorprendida del trabajo que, que habéis hecho, tanto la parte puramente arquitectónica que ha presentado Saber como la que has presentado tú, que es más didáctica. ¿no? Eh, estaba comentando con Bárbara precisamente que la verdad es que, lo está, que, que parece un proyecto muy interesante y sobre todo muy vivo, que conseguís trabajando en él. ¿Cuándo es la fecha prevista de terminar la intervención? O he, hecho, pues o, he, ¿O he preguntado algo? Es, es una buena pregunta. Eh, estamos siendo ahora a un ritmo de una obra más o menos por año, año y medio. Eh, yo creo que la, la siguiente fase, por ejemplo, van a ser unos 14 meses. Entonces pensemos que eh, en otoño del año que viene eh, debería de estar ya terminándose o final de año que viene. Eh, luego vendrá otra que durará un año, pues, no sé, estamos hablando de, de a lo mejor cinco años o una cosa así, porque una de las fases muy grandes también y que va a llevar tiempo es eh, la restauración de toda la decoración de toda la nave principal, es decir, de la bóveda, de las de las pinturas y como hemos dicho, no he querido insistir mucho en, en la parte arquitectónica porque como he dicho creo que la parte de difusión didáctica era casi más peculiar y más interesante pero aquí la, la pintura que tenemos es de muchísima calidad aparte de, la, de, de las temáticas eh, que recoge la, la pintura la propia técnica eh, es muy buena y eso hace también que eh, a la hora de la restauración pues hay que ir con más cuidado, hay que, o sea, lleva, lleva más tiempo. Entonces, hay tanta superficie, es una, una iglesia que mide casi 50 metros por 20. O sea que, no paras de mirar hacia arriba, saber viendo todo sí, lo que Sí, te es, espera. Que, es que... Es que Me, no he venido todo. aquí para dar envidia. Ten, que venir. Y, y veréis por qué estoy mirando arriba. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, que hay algunas en el chat, aparte de muchos mensajes de agradecimiento por la labor que estáis haciendo y de interés por, por todo lo que estáis llevando a cabo, porque, porque bueno, pues como dice Soledad, por ejemplo, que es impresionante vuestra iniciativa y el rigor a la hora de rehabilitar que es un proyecto completísimo, dice Vanessa, eh, Inmaculada dice muchísimas gracias por darnos a conocer vuestro trabajo, pero vamos a empezar con las preguntas. De, bueno, más que una pregunta es un comentario de Soledad, que dice que tiene entendido que la fabricación de la baldosa hidráulica es totalmente manual y bastante costosa. ¿Es así? Es así. Eh, exacto, es totalmente manual. O sea, la, la baldosa hidráulica se hace con, con cemento, eh, tiene una base de cemento gris. Eh, que es la parte que le da dureza, y luego tiene una capa de color, que es un cemento coloreado líquido. Se pone todo en un molde eh, y eh, no sé si os acordáis de la foto, pero había una prensa. Entonces, dentro de este molde se prensa una a una eh, y eh, se deja secar al aire. Entonces, claro, eh, este proceso de, eh, bueno, eh, vierto el color en la, en la plantilla y, y luego eh, lo, lo meto debajo de la prensa, eh, luego lo, lo prenso lo saco, etc. lleva tiempo. Y eso es efectivamente también costoso. Es decir, estamos hablando de un suelo que eh, solo en material eh, pues cuesta más de 100 euros metro cuadrado. Muy costoso y además que tiene, por lo que se sabe, un mantenimiento muy cuidado, que tener un mantenimiento muy cuidadoso para que no se estropee, ¿no? Sí, pero si está muy bien hecha y luego bien tratada, realmente no tiene gran, gran problema. El, la gran cuestión es que la persona que lo haga sepa exactamente lo que está haciendo y eso es lo duro y eso es lo que conlleva también un coste económico pero todo es eh, lo que tú quieras hacer aquí tenemos la gran suerte de que eh, bueno el, el promotor por decirlo de alguna manera o sea, la compañía eh, lo tienen muy claro o sea quieren que se haga mm, con el máximo respeto y bueno pues eh, costará lo que tenga que costar y haremos menos cosas en un sitio eh, pero se tienen que hacer bien y bueno, pues es, es, es lo que hay. Pues Xavier, te has adelantado a una de las preguntas de Vanessa que quería saber que cómo se financia el, el proyecto. Y acabas de comentar que es la compañía de Jesús, ¿no? que es el, la propietaria del inmueble. Bueno, sí y no. Es decir, que eh, eh, la compañía está eh, participando, eh, ha, ha, ha pagado las, las diferentes fases que se han ido haciendo hasta ahora, pero sí que eh, Ver, no puede, no puede acometerse, o no puede soportar el, el coste de la, de la obra completa, porque estamos hablando de unos cuantos millones de euros. Entonces, eh, lo que se está haciendo es que se está haciendo una campaña de recaudación eh, en, la, en la página, bueno, Angela lo acaba de, de, de compartir en el chat, eh, en la página de la iglesia se puede colaborar en la... En la en, en la financiación de, de la obra. Entonces la idea es que eh, bueno gran parte, sino casi todo la, el coste de la obra vaya a ser eh, financiado por, por bien donaciones privadas, alguna subvención pública, aunque hay poquita, eh, y el resto la, la compañía, claro. Conciertos, sí. muchas también se, se están utilizando para, para tener fondos. Sus conciertos mm. en, en un principio era también por eso. Pero es cierto que hay necesidad de eso, de la recaudación, y, y hay una parte del proyecto que consiste en eso, sí. Todo para conseguir, como habéis demostrado durante todo el proyecto, la máxima calidad y también el máximo rigor en cuanto a la restauración de esta obra. Eh, me pregunta Ángel, quería saber Ángel si la, en la iglesia se siguen celebrando misas, pero creo, recordar que una de las fotos había una precisa, precisamente la foto de una celebración, sí. ¿no? Sí, y bueno, y, y bodas, porque tuviste que acabar la última fase de Prise corriendo porque había listado de bodas, empezaba la, la época, ¿no? Sí, no sé. Exacto. Sí, sí, sí. Se celebran. Sí, sí, hay, hay celebraciones, eh, eh, no to, todavía no diarias, pero la idea es que sí. Eh, pero sí que todos los fines de semana hay, hay misa, hay, como dice Ángela, hay bodas, hay diferentes sí. celebraciones. Bueno, hubo, eh, hay comuniones, efectivamente. Bueno, sí, se está se está haciendo ya otra vez un, un uso bastante intensivo a eh, nivel religioso. Sí. Religioso, y como has dicho también, Ángela, cultural, o sea que se está dando opciones de todo tipo, todo sea para buscar esa financiación, efectivamente. Juan Carlos, quiere saber que la espadaña parece que está un poco truncada? ¿Se tiene prevista la, la intervención en ella? Sí. Eh, a ver, está lo que le falta a la espadaña en la parte superior es una gran cruz. Eh, que de hecho eh, se quitó voluntariamente en los años 80 porque estaba, haciendo, estaba eh, generando un efecto vela, de alguna manera, y estaba dañando a la espadaña. Entonces est estuvieron viendo que la espadaña no lo iba a soportar eh, y entonces decidieron desmontarlo antes de que la espadaña sufriera más. Entonces, eh, la espadaña se va, se va a restaurar. Lo que todavía no hemos decidido del todo es eh, si vamos a volver a poner esta cruz o no, porque volverá a pasar el mismo efecto y no sabemos si lo que tendremos que implementar para, eh, para que la espadaña lo soporte merece la pena, porque será un impacto visual y estructural bastante potente y no, no tenemos claro que, que no estemos pasándonos un poco. Entiendo. Volvemos al tema del suelo hidráulico y es que Eva quiere saber si se han reproducido los dibujos originales que había. Sí, sí. Pues sí, vamos a... Futuro. Tal cual. <laughs> sí. sí, sí, tal cual. Las mismas balosas del mismo tamaño, con los mismos colores, el mismo dibujo y de hecho ha sido muy difícil eh, el encajarlo porque, claro, el suelo radiante, eh, y es decir, el suelo que hemos puesto nuevo... Mide 25 metros de largo y tenemos un trozo de suelo original en una punta y un trozo de suelo original en la otra. Entonces, para llegar justito y que encaje al milímetro en 25 metros, que son muchas baldosas, eh, ha, sido, ha sido un trabajo de replanteo un poco complejo y la verdad es que la, la empresa en esto hace bastante. Qué alegría. Hoy, pues, para Ángela, un mensaje de María Inmaculada. Dice que especialmente interesante es la parte didáctica con los niños, adolescentes y población cercana. Dando a conocer vuestro trabajo, ponéis en valor tanto el patrimonio como la capacidad de los trabajadores de restaurar paciencia, conocimiento y esfuerzo. Dice que podéis sentiros muy orgullosos. Creo que es un mensaje precioso. Gracias. Una pregunta más de Joyce que quiere saber si no había daños provocados durante la guerra civil. Pues poquitos, eh, la verdad es que se salvó se salvó bastante. De hecho, eh, fijaros que se salvó hasta el órgano. El órgano es de antes de la guerra civil y es de los poquísimos que se han salvado de la guerra, precisamente. Eh, es uno de los poquísimos de Palop y además es uno de los poquísimos también que se salvó. Es decir, tenemos las dos cosas y por eso es tan importante. Y, y bueno, eh, hubo eh, algunos daños pero muy menores muy menores. Tenemos más preguntas de María Inmaculada, eh, que yo creo que van más orientadas a Ángela, y es que eh, si van a realizar algún tour virtual para poder disfrutar la iglesia y verla desde la web, o tal vez incluso me atrevo a, a, a decir, esos vídeos cortitos, eh, ¿los tenéis subidos a la web o solamente se pueden acceder a ellos a, a través eh, de las redes? En la web, en este enlace que os he enviado antes, bueno, pues quitándolo del Colabora, porque es una sección dentro de la web. En la web está prácticamente Compartido todo, de hecho está en la sección Noticias creo, son entradas tipo Blog Y, y seguramente los vídeos de las restauradoras Pues estarán pues, eh, Colgados de hace un año, ¿no? en enero del 2021 Pero está todo eh, Hay entrevistas que os hicieron Tanto al director del centro como a mm. ti Entrevistas de, en la radio La verdad es que es muy completa y que El, el equipo de, de un poco de difusión O sea, difusión De recopilación eh, intenta eh, colgarlo todo en redes, en redes y en la web. De hecho, no lo habéis visto, pero ha pasado hace un rato por aquí nos ha hecho dos fotos para seguramente colgarlo. Eh, está todo, prácticamente todo lo, el material que se genera está colgado. Y si no, pues, de todos modos, lo que, lo que comentaba, la idea es: eh, de momento, es que esto hay que ver hay que, también que está cogiendo mucho volumen muy rápidamente eh, y. Eh, bueno, hay que, hay que conseguir gestionar todo, todo esto. Eh, de momento vamos colgando y compartiendo lo más, lo más interesante, eh, pero todo está, está guardado y lo que decía, cuando se acabe la obra, la idea también es eh, difundir todo esto. Eh, no sabemos, bueno, hay varias pistas de, de medios, tanto in situ eh, como luego online, eh, pero todo este trabajo eh, se, va, se, va, se va a poder consultar. Yo creo que eso que has dicho, Xavier, de in situ es fundamental. ¿eh? Tenemos que poder verlo físicamente. Además, es una cosa en la que habéis insistido mucho, ¿no? que la gente lo conozca, lo visite y lo disfrute. Eh yo como hago en estas ocasiones voy a apuntarme el tanto y voy a decir que a ver cuando nos hacéis un viaje para la, una visita para los socios hispanos nuestra, ¿qué os parece? Cuando queráis Me lo apunto me lo apunto, se lo digo a Bárbara y a ver, a ver si surge, nos encantaría además Valencia es una ciudad siempre muy acogedora eh, Tenemos otra pregunta más de María Inmaculada que quiere saber si una empresa privada puede alquilar espacio pues eh, entendemos que sí, o sea, eso lo tendríamos que consultar, pero yo entiendo que sí, eh, porque eh, la, la idea es realmente, esta, esta iglesia ha estado, ha estado desconocida por lo que hemos ido comentando, que el acceso era únicamente para los, los alumnos, luego... Eh, bueno, no se podía entrar desde fuera había que cruzar el centro entonces la gente no lo conoce y realmente hay una voluntad de difusión muy grande porque queremos que los valencianos lo vayan conociendo entonces tanto eh, las actividades que vamos generando como las actividades que podamos acoger eh, yo entiendo que, que sí que existe la posibilidad perfectamente de hacer A hacerlo. ver, no decimos que si sí abiertamente porque aún no se ha dado el caso, pero sí que uh -huh. es cierto que con la coordinadora del proyecto, eh, que es de, de, de la casa, un poco que coordina todo lo de, lo de, lo de música, la restauración o todo, eh, sí que la idea, lo hemos hablado, que la idea es mmm, pues usar el espacio, alquilar el espacio para también tener fondos, para seguir uh, uh, restaurando el espacio. Entonces yo creo que sí, sin problema, siempre que sea adecuado el uso a, a, al espacio. A pues no tenemos ninguna pregunta más. Eh, sí, como te digo, me, muchos mensajes de, de enhorabuena y de felicitación por la labor que estáis haciendo. Yo digo que también ánimo con lo que estáis haciendo porque por lo que decíais, perdón, no sé por qué tengo tanto ruido, eh, por lo que decíais os queda un trabajo arduo, pero veo que precioso también y que lo estáis haciendo con muchísimo cariño. Comenta otra vez María Inmaculada que hay algunos ejemplos de órganos restaurados eh, de, de varios siglos de antigüedad que podéis echar un vistazo en Villanueva de los Infantes en Ciudad Real. Eh, bueno, Está poniendo ejemplos, pero si tenéis curiosidad, luego poner, leer el chat pues, eh, de otros ejemplos de sitios que están haciendo labores que a lo mejor os pueden servir de referencia. Y, y bueno, pues agradeceros, como no, por supuesto, el tiempo que le habéis dedicado. Estar, me parece un detalle preciso que estéis en la iglesia para, para demostrar que efectivamente tiene uso y tiene, tiene capacidad de hacer actividades diferentes y que no ha habido problemas de conexión. Sí, eso, está, eso está, bien. Eh, hemos, hemos, utilizado el, 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 el momento, ¿no? esta, esta, conferencia para... para demostrarlo, para demostrarlo. Pues, efectivamente pues eh, daros eh, agradeceros vuestra vuestra labor y vuestro tiempo y recordar a los asistentes que la semana que viene tenemos el último español extranjero contigo en casa de la temporada eh, os invito a que os, a, 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 os escribáis será el último y creo que va a ser muy interesante porque es un tema eh, de, de arque arqueología y, astro y astrología que es mm, de lo más novedoso y está optando también a ser patrimonio mundial como digo el último de la temporada volveríamos al final de después del verano. Y también quiero aprovechar para invitaros a una conferencia que tenemos de héroes olvidados, o sea, héroes anónimos del patrimonio que vamos a tener en Madrid eh, sobre Santiago Amón, que fue un, un difusor del patrimonio de, de los años 90, si no, tengo, si no me estoy equivocando, que vamos a tener esta conferencia, como digo, en el Museo Lázaro galdiano Es gratuito y invitamos a todos los que quieran asistir que se apunten. Todavía. Todavía hay plazas disponibles, como digo, el jueves 26 en el Museo Lazano Galdiano de Madrid. Y ya hasta aquí tengo, dejo de decir cosas y eh, pues si queréis cerramos ya. No sé si hay algún comentario más que queráis hacer antes de terminar. Nada, nosotros agradeceros la, la, la ocasión de presentar el proyecto y voy a aprovechar porque parece que sea un fondo de pantalla, pero efectivamente estamos aquí. Así, así, perfecto. <laughs> y nada, así lo veis online, pero ya lo veréis. Cuando vengáis en esa visita que ya nos la hemos apuntado. Fantástico, Ángela, muchas gracias. Javier, como colofón, ponernos la miel en los labios. Gracias. Pues un gracias. saludo, hasta luego. Hasta luego, luego. gracias a todos.